En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. In excelsis Deo.
Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Quiero recordar la misericordia del Señor, las alabanzas del Señor, todo lo que hizo por nosotros el Señor, sus muchos beneficios a la casa de Israel, que llevó a cabo con compasión y su gran misericordia. Él dijo: son mi pueblo, hijos que no engañarán, y fue su salvador en todas sus angustias. No fue un ángel ni un mensajero, fue él mismo en persona quien los salvó, los rescató con su amor y su clemencia, los levantó y soportó todos los días del pasado. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos. Bendigo el Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Buscad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si al afligido invoca el Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Buscad y ved que el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguien tenga quejas contra el otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Quiero recordar la misericordia del Señor, las alabanzas del Señor, todo lo que hizo por nosotros el Señor, sus muchos beneficios a la casa de Israel, que llevó a cabo con compasión, y su gran misericordia. Dios hace maravillas en la historia de los hombres. Es omnipotente y misericordioso, es refugio del oprimido y no olvida el grito de los pobres. Cuando liberó al pueblo de Israel, las naciones descubrieron las obras grandes que Dios había realizado en favor de su pueblo. E Israel, que había sido agraciado con la acción divina, lo reconoce con agradecimiento y alegría. Nosotros también hemos experimentado la acción de Dios, de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a lo largo de esta misión evangelizadora que acabará esta noche y que está siendo un kairós, un tiempo de gracia y de salvación para todos. Un saludo cordial al señor Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, don Carlos Amigo, al ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis, al excelentísimo Cabildo Catedral, a los hermanos sacerdotes, a los diáconos, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, al hermano mayor y Junta de Gobierno de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, al ilustrísimo señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a los hermanos mayores presentes, al excelentísimo señor general jefe de la Fuerza Terrestre, a los excelentísimos señores consejeros de la Junta de Andalucía, al excelentísimo señor senador, al excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Sevilla, a todas las dignísimas autoridades civiles y militares, a todos los hermanas y hermanos presentes en esta celebración. Queridos hermanos y hermanas, esta misión nos ayuda a recordar que el Señor nos ha ido salvando y protegiendo en los momentos difíciles de nuestra vida y nos sigue sosteniendo con su gracia y amor. Es importante que sepamos valorar las cosas buenas y positivas que hay en nuestra existencia. Si nos fijamos solamente en los problemas y dificultades, no podremos percibir todo lo bueno y bello que viene del Señor. Esta memoria agradecida nos da fuerza y luz para cuando llegan las horas oscuras, porque Dios nos ama y sigue haciendo obras grandes y está presente entre nosotros, porque el Señor del Gran Poder ha venido a visitarnos y eso nos llena de alegría. Con ocasión del 400 aniversario de la hechura de la talla del Señor del Gran Poder, nació la idea de realizar una santa misión en Tres Barrios Amate. Félix Ríos, hermano mayor, expuso la idea a don Juan José Asenjo, a la sazón arzobispo hispalense, que la recibió con entusiasmo. La pandemia impidió llevarla a cabo el año 2020, pero gracias a Dios se ha podido llevar a cumplimiento en el presente año, por iniciativa del nuevo hermano mayor, Ignacio Soro, y los párrocos de las parroquias de la Blanca Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa, con el aliento del nuevo arzobispo. La Santa Misión comenzó el día 16 de octubre y se ha desarrollado en las parroquias y los barrios hasta noche, que vino a la Iglesia Madre, a la Catedral. Y esta tarde nuestro Padre Jesús del Gran Poder regresará a su Basílica. Una santa misión evangelizadora en la periferia de Sevilla. Ahora bien, recordemos en primer lugar cuál es exactamente la misión de Jesús. Su misión es cumplir la voluntad del Padre, llevar a cabo la obra de la salvación de los hombres. Él no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para esto ha ido el Gran Poder a los Tres Barrios Amate y ha recorrido tantas calles y plazas de nuestra ciudad. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre.
porque Dios nos ha manifestado su rostro, se ha hecho visible en Jesucristo. Él inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia y nos muestra el rostro de Dios. Él es la respuesta a los grandes interrogantes y aspiraciones del ser humano. Esta mañana, en nuestra catedral, contemplamos una vez más la talla incomparable de Juan de Mesa, la representación más sublime de Jesucristo. Nos preguntamos cuál es el mensaje final del Señor, qué quiere de nosotros después de esta misión evangelizadora por las calles, por las plazas, por los barrios de Sevilla. No lo dudemos, hermanos, lo que quiere de nosotros es una conversión personal profunda, una renovación de la vida, porque Él ha de ser el centro al que subordinamos todos los demás elementos, familia, trabajo, ambiente, aficiones, compromiso político, compromiso social, voluntariado. También quiere una renovación de la sociedad. El Señor del Gran Poder nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hay pecados contra el amor al prójimo o contra la justicia en las relaciones interpersonales, contra los derechos de la persona humana, ya sea contra la vida, la libertad, la dignidad y el honor del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común y sus exigencias, dentro del panorama de los derechos y deberes de los ciudadanos. Puede ser social el pecado de obra u omisión por parte de los dirigentes de todos los ámbitos de la sociedad, que no se empeñen suficientemente en la transformación de la sociedad según las exigencias y las posibilidades del momento histórico que nos toca vivir. El Señor del Gran Poder nos llama a colaborar en la construcción de su reino aquí en la tierra, para que en una sociedad que se caracteriza por el ansia de riqueza y de poder, se construya su reino de justicia y de paz, de verdad y de amor. Nos llama a trabajar por el desarrollo de cada persona y de toda la comunidad, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, en la diócesis. En mis primeros días como pastor diocesano visité algunos de los barrios más pobres de nuestra ciudad. Allí constaté las dificultades y la pobreza y la exclusión, pero también el trabajo de tantas personas, de tantas entidades, unas de iglesia y otras laicas, que llevan a cabo una labor extraordinaria que mantiene viva la llama de la esperanza. Queridos hermanos, esta misión pasará sin duda a la gran historia de nuestra ciudad de Sevilla. De nosotros depende que se quede en un bello recuerdo, sin apenas influencia transformadora, o que marque un antes y un después en el corazón de nuestras personas, de las personas y de las organizaciones y entidades, así como de las administraciones. Una transformación que pueda generar soluciones concretas para resolver las problemáticas más acuciantes. Por eso, os invito a contemplar a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Una invitación a contemplar su rostro, que es todo amor y misericordia. A contemplar su paso firme, con zancada larga hacia el Calvario, donde dará su vida en la cruz por la salvación de todos. A contemplar sus manos grandes, que sujetan la cruz con firmeza, porque quiere ser fiel hasta el final a la voluntad del Padre. Su mirada nos pregunta cómo está nuestra vida, qué hemos hecho hasta hoy por Él y por los hermanos más necesitados, y qué estamos dispuestos a hacer a partir de ahora. El Señor del Gran Poder nos llama a ser agradecidos, como el leproso que vuelve a agradecerle la curación, a perdonar, a amar a los demás, a trabajar por nuestros hermanos más desfavorecidos. Pidamos hoy la gracia de vivir muy unidos a Él, de experimentar su amor, su amistad y de participar en su misión. Su misión continúa en Sevilla
y hoy nos llama de un modo particular a participar en ella. Con su gracia seremos capaces, de la mano de María Santísima, nuestra Madre y Maestra, que nos guía en este camino. Que así sea. Proclamemos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios Padre, fuente y origen de todo bien, dirigimos hoy nuestra oración con actitud de agradecimiento, porque Él siempre nos escucha y sabe lo que necesitamos. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro arzobispo José Ángel, por nuestros arzobispos eméritos Carlos y Juan José, por los demás obispos y sacerdotes y diáconos, en especial por quienes han concelebrado en esta Santa Misa de Acción de Gracias. Para que sepan dar respuestas a quienes buscan a Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por su majestad el Rey, por España y por todas las naciones del mundo, para que los gobernantes trabajen con sabiduría, prudencia, rectitud de intención y acierto, buscando siempre el bien común de todas las personas, especialmente de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todas las personas que en la actualidad carecen de recursos básicos, se encuentran desempleadas o privadas de libertad, y por todos los marginados socialmente, para que encuentren en las manos benditas y el rostro misericordioso del Señor la fe y la fuerza necesaria para afrontar el futuro con alegría y esperanza, roguemos al Señor. Por los enfermos, cuantos los cuidan y asisten, por todos los que sufren, para que el Jesús de gran poder les conceda la salud del alma y del cuerpo, y por la devoción al Señor experimenten el amor y la misericordia de Dios en su vida, roguemos al Señor. Por cuantos devotos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder acuden a Él desde hace 400 años, buscando el consuelo, la salud y la paz, para que la devoción a su sagrada imagen sea el centro de la conversión de sus corazones, reciban el perdón de sus pecados
y alcance las gracias que necesitan. Roguemos al Señor. Por los frutos apostólicos y de caridad que se han obtenido durante la Santa Misión Evangelizadora en las parroquias de la Blanca Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa, para que perduren en los corazones de todos sus feligreses y se multipliquen con vocación de permanencia. Roguemos al Señor. Por la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, para que especialmente en este año jubilar seamos auténticos misioneros del Evangelio en nuestra vida diaria. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, aquí reunidos ante el Señor para ofrecerle nuestro agradecimiento y el homenaje de nuestra adoración, para que siendo sal y luz en medio del mundo, contribuyamos así a la extensión del reino de Jesucristo. Roguemos al Señor. Acoge benigno nuestra acción de gracias por todos los bienes que de ti continuamente recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Es un día para rezar por nosotros, para tomar conciencia de que formamos un solo cuerpo en Cristo, un solo pueblo de Dios, un solo templo del Espíritu Santo. Y también para ayudar a la Iglesia en sus necesidades, para desarrollar su múltiple misión evangelizadora de caridad y de sacramentos. Por eso la colecta que ahora mismo se va a hacer será dedicada a nosotros, a nuestra Iglesia diocesana. Seamos generosos con nosotros mismos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, lleva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos, y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo lo ofrezcamos a gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Si hubiera alguna persona celíaca que deseara comulgar, que se acerque hasta el pilar a la derecha del altar. Thank you.
Oremos. Oh Dios, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera con los dones de tu poder y de tu gozo, que te sirvamos devotamente y merezcamos conseguir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Eminentísimo señor cardenal, excelentísimo señor arzobispo, señor vicario, ministros del altar y dignísimas autoridades civiles y militares, queridos todos los asistentes. Después de 3 semanas de peregrinación por lugares que apenas conocíamos por referencias, por esa otra Sevilla dentro de nuestra ciudad, después de sembrar tras el divino arado de tu cruz la semilla de la esperanza verdadera, de haber reflejado en cada rostro de los necesitados el tuyo mismo, después de haber abrazado con tus manos en la fe a quien tan alejados se encontraban de ti para que recibieran tu misericordia y se acercaran a recibir tu cuerpo. 3 semanas en las que te has mostrado a nuestros ojos como el manso cordero o el león de Judá, en las que tu divina gracia nos ha envuelto como una nube de infinita piedad, como bálsamo consolador para los males del alma. Aquí nos tienes, Señor. Atrás han quedado miles de pasos encontrados, de caminos por descubrir, lágrimas por enjugar, hambres de ti por saciar, injusticias que revelar. Miles de corazones abiertos a tu paso y de encuentros inesperados, de hablarte de tú a tú y contarte nuestras cuitas, nuestras pesadumbres. Aquí nos tienes, Señor, para darte desde lo más profundo de nuestras almas las gracias por tu cercanía, por tu reparadora presencia y por los tantos dones como has concedido a nuestro espíritu. Los hermanos y devotos del Señor, que tanto pesamos los unos como los otros y que nos habla en su nombre, queremos igualmente agradecer a tantos y tantos como han hecho posible esta maravillosa aventura evangelizadora. Gracias en primer lugar a don Juan José Asenjo, que desde el primer instante se mostró entusiasmado con esta misión. A don José Ángel Saiz, que tomó el testigo de su predecesor sin mermar un ápice de nuestro ánimo. A la subdelegación del Gobierno y al excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, que en todo momento nos han prestado su ayuda en lo concerniente a la organización de traslados y poner en marcha este complicado engranaje. A los 3 párrocos. Y a los diáconos que han dado lo mejor de sí para convertir cada sede en Basílica de Jesús del Gran Poder por unos días, entregando su ministerio en pos de impartir la bendición en los sacramentos de la penitencia, la Eucaristía y la unción de los enfermos. Gracias igualmente al Cabildo Catedral por permitirnos celebrar aquí esta solemnísima misa. Gracias al voluntariado que hemos dado en llamar Cirineos del Señor, que atienden las distintas áreas de caridad y misión evangelizadora, a las instituciones que con su generosidad apoyan acciones que emprenden la bolsa de caridad de la Hermandad del Gran Poder y sin cuya aportación se nos antojaría difíciles de llevar a cabo, a los vecinos de 3 barrios que con ilusión y con devoción han arropado en todo momento al Señor, asumiéndolo como algo propio, a los hermanos, cada uno en su cometido, a los devotos, gracias a Sevilla por su entrega incondicional a su Señor, a los que venís de donde vengáis, atentos a su llamada, con los oídos y el corazón bien abiertos. Gracias sobre todo y sobre todos a ti, Señor, tan nuestro que no te vas de esos barrios, que dejas tu huella descalza para que la sigamos día a día, regando con tu luz la semilla que has esparcido. Gracias, Señor, por este sueño cumplido,
por esta bendita misión evangelizadora, por convertirnos en humildes medios para ser apóstoles entregados a tu designio. Gracias por tu infinita misericordia. Solo es momento ahora de mostrarte nuestra gratitud por tanto como nos das, querido Señor. Por todo ello, gracias Jesús del gran poder. Nos ponemos de pie para recibir la bendición del señor arzobispo. El Señor esté con vosotros. Dios, fuente de todo consuelo, disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que Él os libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
Cuando terminemos con la fotografía, todos los fieles que queráis podemos pasar, pero vamos a procurar seguir el siguiente orden. Entramos por esta nave y salimos por la contraria. Salimos por la puerta de los palos, debajo de la giralda, para todos los demás facilitemos los que quieran ir pasando, ¿vale? Muchas gracias a todos.